El miércoles de la semana pasada, el gobierno a nivel central presentó el plan Chile para Todas. En el caso de la región de Magallanes, ya comenzaron a implementarse varias de las 15 medidas que contempla. Eh, ya partimos, por ejemplo, certificando a tres empresas a nivel regional con las 40 horas de jornada laboral. También eh, otra medida que ya se implementó tiene que ver con eh, el PAR proyecto a apoyo al eh, al emprendimiento, a las pequeñas y medianas empresas, lideradas por mujeres específicamente, y ya se benefició a través de, de, este, de esta línea de trabajo a 27 emprendedoras eh, magallánicas. Incluye la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y pago efectivo de pensión de alimentos. De esta manera, se busca dar solución a los cientos de miles de mujeres que hasta hoy han asumido en soledad las demandas... ...y la persecución de información financiera de los deudores. La pensión de pagos de alimentos también es necesario... ...es un derecho no solamente de las mujeres... las personas cuidadoras de poder sostener las familias... ...sino que también recordemos que esos son derechos... ...de niños, niñas, adolescentes... Eh, ...y que por lo tanto no corresponde... ...que sean precisamente las madres... ...que históricamente han sido quienes han mantenido los cuidados... ...quienes tengan que ser eh, el trabajo de detectives... ...para poder buscar esos dineros... ...que les corresponden a, eh, a las infancias... Eh, por otro lado, también creemos que eh, la equidad de género, la perspectiva de género, no solamente eh, la, es necesario que no solamente la llevemos a leyes, como que también lo conversamos hace un ratito con la CEREMI, es necesario un cambio eh, social. La iniciativa agrupa distintas ideas concretas, intersectoriales, materiales de corto y mediano plazo de ejecución. Estas se encuentran disponibles en www.co.cl, slash chile para todas.